La única que a alguien no le saben es esta. Y esta tiene un truco. Ahora te voy a explicar los trucos, pero te voy a hacer esto. Tú la separas en un seno, ¿vale? Una parte par y otra impar. ¿Ok? Y ahora es cuando te vas a quedar patidifuso. Mira lo que voy a hacer. Así. Y Gowi, ¿cómo te ha quedado? Frío, ¿no? ¿La derivada del coseno cuál es? Del menos seno. Me hace falta aquí un menos. ¿Qué es agua nada más? Ya estamos, chuleando. Entonces, espérate. ¿Para qué metió el menos ahí ese? Digo, uy, ¿me lo explica? O... Pero aquí mucho no me hace falta, quiero decir que no me ha gustado como lo he hecho. Lo voy a hacer mejor. Qué torta. ¿Integral del seno cuál es? ¿Cuál es la integral del seno? Y ahora aquí lo que hemos dicho, tengo que meter un menos. ¿Qué? Tengo que meter un menos aquí. Espérate, tengo que meter. Menos 1, voy a poner menos 1 para que veas tú que he metido el menos. He metido el menos aquí y menos seno de x. ¿Vale? Y ahora ve la cara que se te queda. A ver esa cara. Ya estamos. Chiquillo, ¿no ve que tiene la derivada del coseno aquí? Pues tengo algo al cuadrado, esto al cubo partido 3. ¡Si es siempre igual! ¡Que es siempre igual! Sí, ¿no? Si no lo veis, tenéis que hacer un cambio de variable. Ya está, lo ponéis. Le ponéis un asterisco sin decir, Paco, esto nos ha dicho José Luis que tú le explicabas cosas con el zurullo. Así que nosotros lo ponemos porque tú lo ponías. Y te va a decir, no, yo no ponía zurullo.